Y los materiales que vamos a necesitar para hacer este bolso, que lo podemos utilizar de monedero o para poner nuestros ganchos. Los materiales que vamos a necesitar son, yo utilicé menos de 50 gramos, de 50 gramos me sobró esto de estambre. Vamos a ocupar tijeras, dos separadores, un botón y una aguja. Así es como nos queda, es muy espacioso y está muy bonito. Pues vamos a Empezamos. comenzar y yo voy a necesitar este hilo que está indicado para tejer con gancho del 4, 4 y medio o 5. Yo voy a tejer con este que viene siendo del número 6. Vamos a comenzar tomando nuestro hilo de esta forma y enrollando el estambre en nuestro dedo. Vamos a meter por aquí el gancho. Tomamos la hebra. Así y apretamos. Apretamos esta primer cadena. Enseguida vamos tejiendo cadenitas. Yo voy a tejer 20. Las vamos a hacer de esta forma. 2, 3, 4, 5. Tomando nuestro estambre y sacándolo por en medio de la cadenita, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ustedes van a tejer las cadenitas al largo que ustedes las quieran. Yo haré 20 cadenas. Una vez que tenemos estas 20 cadenas, en esta cadenita, en la número 20, vamos a meter nuestro gancho y hacemos medio punto. Miren, les voy a volver a mostrar. Toman en esta cadenita y hacen medio punto. Aquí ya llevan una. 2, 3, 4. Vamos a ir tomando lo que vienen siendo dos cadenitas, ¿sí ven? Una, dos, aquí hay tres. Vamos a tomar dos y dejar una abajo. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 y 10. Así hasta terminar los 20. Tengo los 20 medios puntos. Para hacer la siguiente hilera vamos a voltear nuestro tejido de esta forma. Y aquí en el primer... En el primer hoyito que vean, vamos a meter aquí, vamos a meter nuestro gancho y hacer medio punto. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 y 10. Así van a ir haciéndole, metiendo su gancho por este joyito que ven. 11, 12, 13, así hasta terminar los 20. Aquí llevo 18. 19 y vamos a hacer el número 20 aquí y 20. Vamos a hacer la siguiente vuelta, volteamos nuestro tejido y lo que vamos a hacer es en el primer hoyito que vean, viene siendo aquí este. Van a meter su gancho y hacer medio punto.
Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y vamos a hacer la número 20 aquí. De esta forma. Para empezar la siguiente vuelta van a voltear su tejido y aquí en el primer hoyito que vean van a hacer un medio punto y así van a seguir trabajando en cada hoyito que vayan viendo. Y recuerden de ir contando y que siempre les vayan quedando 20 medios puntos para que les quede el bolso parejito. Aquí les voy a dar la medida, cuánto es lo que mide, por si quieren hacerla ustedes de la misma medida y están utilizando otro estambre o más grueso o más delgado. Esta mide 19 centímetros. Vamos a ir tejiendo hacia arriba las vueltas que ustedes quieran. Pueden dar tantas vueltas como ustedes quieran. Yo voy a hacer hasta que mida más o menos de 19 a 20 centímetros de largo, haciendo las vueltas pues necesarias. Entonces vamos tejiendo y les muestro. Miren, aquí ya llevo varias vueltas. Les voy a dar la medida. Yo nada más les voy a hacer una vuelta más. Y la medida viene siendo de 10. Vamos a acomodarla bien. 18 centímetros. Miren, déjalo como de acá bien. 18 centímetros. Le voy a hacer yo una vuelta más. Ustedes pueden darle lo largo que ustedes decían. Aquí ocupamos nada más esto. Esto es para doblar así nuestro bolso. Entonces yo quiero que me quede de este tamaño. Aparte le falta lo que viene siendo la tapadera, la tapa. Entonces yo tejí, como les digo, 18 centímetros. Voy a tejer esta vuelta más. Y vamos, les voy a decir, les voy a mostrar que les tienen que seguir quedando los 20 puntos. Aquí en el primer hoyito que miremos, vamos a hacer medio punto. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y vamos a hacer la número 20 aquí. Después de todas estas vueltas, como ven, me siguen quedando 20 varetas, 20 medios puntos, perdón. Y como ven, queda del mismo tamaño, no queda, si le ponemos medio, nos puede quedar chueca. Como aquí están los 20, está parejita. Una vez que tenemos los centímetros que nosotros queramos, como les digo, esto se va a doblar y este es el tamaño que nos va a quedar. Yo la quiero de este tamaño. Ustedes hacen lo que
del tamaño que ustedes la quieran. Aquí la mía mide lo que vienen siendo, que esté bien acomodadita, 19 centímetros, como 19 centímetros y medio. Y una vez que tenemos la medida, vamos a necesitar un separador o un segurito, otro color de hilo. Y en la vuelta esta, vamos a ponerle así el separador, porque eso quiere decir que es hasta allí donde va, nos va, donde la queremos, ¿sí? Ahora le vamos a hacer lo que viene siendo la tapa de nuestro bolsito. Vamos a voltear nuestro tejido. Una vez que está volteado, aquí vamos a hacer el medio punto, tomando nada más, si ven acá, nos queda de esta forma. Vamos a tomar nada más lo que viene siendo la de arriba, la cadenita de arriba, y vamos a hacer medio punto. Volvemos a tomar nada más la cadenita de arriba y hacemos medio punto. Tomamos la cadenita de arriba, medio punto. De esta forma. Tomamos la cadenita de arriba, medio punto. Y así le vamos a ir haciendo por toda esta vuelta. Terminamos esta vuelta. Ahora vamos a voltear nuestro tejido. Y vamos a tomar nada más la cadenita de la parte de arriba. Esta la vamos a tomar así nada más la de arriba. Así de esta forma le vamos a ir haciendo hasta obtener la mitad de centímetros que escogimos de largo de aquí. En mi caso yo voy a hacer 8 centímetros. De esta forma. Sí, nada más tomando la cadenita de arriba. Nada más tomando esta primera. Así voy a tejer 8 centímetros. Terminé esta vuelta, vamos a hacer la siguiente volteando nuestro tejido. Y vamos a tomar solamente la cadenita de arriba, esta nada más. Y así como les digo, terminamos los 8 centímetros. Y una vez que tenemos los centímetros deseados para que esto sea nuestra tapa, miren, así es como nos debe de quedar. Ahora, si ustedes vamos a ocupar un botón. Si ustedes su botón es grande, van a hacer una vuelta más y en el medio punto número 10 van a hacer, pueden ser 2, 3 cadenitas, depende del tamaño de su botón. Y hacen sus 3 cadenitas y siguen trabajando los siguientes 10 medios puntos. Entonces, como mi botón es pequeñito, mi botón puede caber por aquí por estos medios puntos. Yo así los voy a dejar. No es necesario hacerle cadenita. Ven, por aquí cabe. Entonces yo así lo voy a dejar. Una vez que lo terminamos, vamos a hacer un medio punto. Y acortamos nuestra hebra. Y ya nos queda, pues, nuestro bolso. Ya nada más nos falta ir uniendo las partes. Pues ahora vamos a unir lo que viene siendo el bolso. Yo voy a utilizar esta aguja que es de plástico, porque como ven mi estambre es grueso,
Y aquí es pues donde cabe. Vamos a hacerle acá un nudito. Y lo que vamos a hacer ahora es doblar nuestro bolso. Y en la vuelta donde pusimos el separador le vamos a poner otro. Pero ahora juntando lo que vienen siendo las dos partes. Ya para formar el bolso y unirlo. Vamos a asegurarnos que nos queden derechita la línea. De esta forma. Volteamos para ir uniéndolo de este lado. Y con nuestra aguja y estambre empezamos. Aquí como es, vamos a empezar, vamos a hacerle unos 2, 3 amarres. Va uno, le vamos a hacer dos. Y vamos a ir pasando de este lado, tratando de que nos quede línea con línea. De esta forma. Pueden ir uniendo sus lados de esta forma o de cualquier otra forma que ustedes sepan. ¿Sí? Así le vamos a ir haciendo hasta llegar al final. Y este ya es el último punto. Aquí le vamos a dar unas dos, tres pasaditas para que nos quede perfecto. Y cortamos. Apretamos bien y cortamos. Hacemos esto mismo por este otro lado. Escondemos esta hebra. Y ahorita terminamos de unir y de esconder nuestra hebra. Vamos a voltear nuestro bolso Queda de la siguiente forma. Ahora aquí vamos a acomodar la tapita. Vamos a centrar nuestro botón. Y vamos a coserlo con aguja e hilo. Y una vez que terminamos, así es como nos queda. Está muy bonita. Aquí podemos poner nuestros ganchos o puede ser monedero. Y pues espero que les haya gustado. Es muy fácil, muy rápida de hacer. Y no olviden darle me gusta, comenten, compartan el video. Si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse. También los invito a que se suscriban a mi otro canal de bordados que se llama Bordados Viviana. No se pierdan el próximo video. Aquí los espero. Hasta luego.